De nuestro programa del día de hoy, le habíamos dicho que sobre el final del programa íbamos a hablar sobre un nuevo hecho de inseguridad en las calles de Carlos Paz. Una persona y su vehículo fundamentalmente fue víctima de sustracción de elementos que tenía en su interior. La información con las imágenes nos va a ampliar Sofía Pérez de Abreu desde las calles de la ciudad. Hola Sofi, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bueno, un nuevo hecho de inseguridad y lo que pensamos que había disminuido este tipo de modalidad de robo, que es inhibiendo la alarma del auto. Bueno, vemos cómo claramente está vigente todavía. En este caso estamos hablando de un robo en una esquina muy transitada, calle San Martín, esquina Koch, ¿no? Donde sabemos que hay mucho movimiento comercial, está el semáforo allí. Bueno, esta persona se baja en su vehículo, lo deja estacionado casi en la esquina con Avenida San Martín sobre la calle Koch y se dirige a hacer unas compras a la ferretería que está muy cercana allí. Y en el video se ve claramente cómo una persona abre tranquilamente la puerta. Claro, después pudimos saber que es porque fue inhibida la alarma del vehículo. Ingresa al auto y con total tranquilidad se toma su tiempo para ver qué hay adentro del auto, qué se puede llevar y finalmente consigue un monto importante de dinero y se lo lleva. Se baja tranquilamente con una mochila, se ve que continúa por la calle Avenida San Martín con sentido hacia la salida de Carlos Paz, ¿no? Así que también para alertar a los ciudadanos que volvamos a tener atención. Lamentablemente uno piensa en cómo prevenir, pero bueno, también esta situación continúa, ¿no, Pablo? Este tipo de modalidad de robos. Exactamente, mientras nos vas narrando vos, Sofi, vemos las imágenes, pero con una impunidad totalmente increíble, ¿no? Porque allí hay una empresa nueva que se instaló en esa esquina que tiene galpones abiertos permanentemente, hay gente circulando, la persona estaba parada en la esquina siguiente, o sea, sí, del otro lado donde estaba estacionada la camioneta, porque se lo ve cruzar. Exacto. Y meterse al interior del vehículo. O sea, estaba mirando, visualizando, viendo en qué momento tenía la oportunidad de proceder, ¿no? Podía agarrar. Claro, ¿a quién podía ahí justo tener a la casa, por así decirlo, así no? ¿Quién frenaba y podía inhibirle la alarma tranquilamente? Es más, después cuando esta persona quiere subirse a su vehículo, tiene bloqueado el acceso al auto. Tuvo que pedir asistencia para poder recuperar el acceso a su propio vehículo, ¿no? Es más, además de ser víctima de una inseguridad, también tuvo que someterse a ese gasto de recuperar el acceso a su propio auto. Exacto. Y el otro dato que sirve para darlo también como consejo es esto de que por más que nos bajemos 2 segundos, 3 minutos a la carnicería, a la panadería, a la ferretería, lo que sea necesario, no hay que dejar nada en el interior del auto, ni bolsos, ni camperas, ni llaves, ni tarjetas verdes. O a la vista, ¿no? Nada, absolutamente nada, algo, porque algo a la vista. Claro, pasan este tipo de situaciones. Sí, más cuando uno deja una mochila, como vos decías, hasta una campera también puede ser motivo de que quieran entrar a tu auto. Bueno, también algo que, por supuesto, es para analizar es con qué tipo de inhibidor usó que dejó luego bloqueado el acceso al auto, ¿no? Claro, ahí es como que hay un adelanto tecnológico de los delincuentes, ¿no? Tal cual. Tal cual, Pablo, sí. Y que, bueno, como vos decís, a plena luz del día, porque esto nos llega ahora, en las últimas horas nos llegó estos videos, en los últimos minutos, mientras estábamos aquí trabajando en esta hora en vivo el noticiero, y a plena luz del día y en una esquina, repito, súper transitada. ¿Quién no conoce esa esquina? Avenida San Martín, esquina Koch, donde justamente hay un semáforo y hay varios comercios en la zona, están los mismos bomberos, casi esquina, el cuartel de bomberos, ¿no? Exacto. Yo lo comento, paso 2 o 3 veces por día por esa esquina puntualmente, porque allí ingreso a la Avenida San Martín y es sumamente transitada. Antes no había nada en ese lugar, en esa esquina. Ahora hay una fábrica o una empresa que tiene, insisto, un montón de movimiento permanente junto con el de los bomberos. Pero bueno,
Evidentemente estaba la pesca, estaba atento, estaba como escondido atrás de un libustro que vemos sí. allí a un costado para observar el momento justo en el cual activar el inhibidor y ver qué rescataba de adentro el auto. Uno no sabe si tenía conocimiento o no, uno imagina que no, de la presencia de dinero, pero van a la búsqueda de cualquier cosa, una computadora, un teléfono, no, claro. todo le sirve, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Justo esta persona es quien estaciona y estaba... Y estaba este hombre viendo a quién podía robar, ¿no? Exacto. Y que le podría haber pasado a cualquiera, por eso también lo queremos difundir para alertar a la comunidad entera, Pablo. Exactamente. Bien, entonces San Martín, esquina Koch, inhibidor de alarma sí. y fundamentalmente el robo del interior del vehículo de una suma importante de dinero. Una suma importante de dinero y luego también todo la situación de que su auto estaba bloqueado y tuvo que pedir ayuda a un profesional, ¿no? Un cerrajero. Sofi, hay un dato que no es menor en esto, que más allá de que esta cámara, evidentemente, es del particular, del dueño de la empresa que está allí, es un sector de la avenida sí. San Martín que tiene un montón de cámaras y de domos puntualmente de la policía de y que puede ingresar sí. la municipalidad. Digo, si, con esa cámara, con esos domos, pueden rastrear el movimiento de esta persona y evidentemente hasta casi yo diría chupar la imagen para verle la cara. Digo, no debería de presentar demasiadas dificultades. Para hacer un seguimiento. Claro, exacto, exacto. Sí. Si se movía solo, si había alguien sí. esperando, sí, en porque, auto, en moto. Porque continúa por Avenida San Martín caminando. Hay claro. que ver si después se mete en una calle del interior... Pero continúa por Avenida San Martín este delincuente, ¿sí? Claro, entonces por eso digo que quizás, creo que, mira, si no hay en esa esquina un domo puntualmente, y no me falla la memoria, me parece que allí se da. Pero bueno, digo, hay un montón sí. de argumentos y de elementos que podrían de permitir rápidamente claro. seguirlo. Tal cual, Pablo. Pero bueno, hay que estar alertas porque... lamentablemente no tuvo fecha de vencimiento este tipo de robo con inhibidores de alarmas, hasta con más alta tecnología, te diría, ¿no? Exactamente, así es. Sofi, perfecto, gracias por la información. Gracias a vos, Pablo, buen mediodía. Buen mediodía. Allí estaba Sofía Pérez de Abreu en las calles de la ciudad con esta información de último momento.